sisters together that worked very hard, each and every one of you, thank you so much. To my campaign manager and my chief of staff, Jose Morales, thank you. To every single businessman and woman here today, every citizen of Passaic County, elected officials, friends, family, thank you. Thank you so much for being here tonight. I believe my wife is a better speaker than I am, so she... I'd like to introduce mi esposa, Laura Garner. She's put up with... What I put her through over 30 years is incredible, but we're up here together among friends, and the view from up here is fantastic. Please, give yourself a round of applause. You stop looking at me, but I'm looking at a bunch of beautiful, happy people. So that's been, it's just going to get better and better. Ladies and gentlemen, thank you very much for being here tonight. In November 2nd, we want to continue this emotion, this energy that you have bringing here tonight. In November 2nd, to hold a gift for you and the residents of Passaic County. Thank you very much. God bless you, and God bless America. Thank you. Also, I just want to mention that we have the silent marching going. Muy bonito, fue un evento que fue puesto junto en menos de 2 semanas, pero ver la casa de la calidad de personas que tenemos aquí esta noche, muy contento con la respondencia de la comunidad latina, especialmente con mi gran amigo aquí al lado mío, Rigo Rodríguez, que es un caballero que siempre he apreciado y lo quiero mucho como un hermano, y sé que está haciendo un buen trabajo en la ciudad de Patterson y va a seguir haciendo de buen trabajo. Rigo, cuéntanos un poquito, ¿qué te parece la candidatura del señor Félix para sheriff? Fenomenal, estoy aquí apoyándola, estoy aquí porque Félix y yo, de una manera u otra, compartimos esos principios, esos valores de familiares y de cómo nuestra persona, nuestra gente se tiene que tratar a través de lo que se llama a mantener el orden en nuestras ciudades de Passaic County. Y estoy aquí para invitar a mi gente que por favor, estas elecciones son de nosotros. Si nosotros podemos salir y votar, sabemos lo que nos está pasando en Patterson por no salir a votar, y que cada elección tiene consecuencias, y yo necesito que nuestra gente por favor sean jueces su conciencia y ese día salgan y voten en esa línea A, all the way, como se dice. Estoy aquí dándole ese endorso a un candidato que en verdad es una persona que va a hacer un buen trabajo en un county que tanto lo necesita, porque nuestros taxes están demasiados en la nube y es algo que nosotros tenemos que prohibir. Y es porque los que tenemos ahora mismo están gastando dinero a un costo de nosotros como los que pagamos los taxes. Eso es algo que no lo estamos mirando algo bien, y yo creo que ya está bueno para relajo, como digamos nosotros. Y esta es la hora que nuestra gente salga a votar. Y por favor, en la línea A, yo quiero que ustedes me voten por Félix García, Gómez
y por el Congress, por Rowling, que está ahí como congresista. Nosotros vamos a hacer historia con la victoria, porque en Passaic County basta ya que nuestra gente hispana o hispanoparlante o inmigrante de donde sea, sea maltratado por personas que no tienen principio ni escrúpulos ni entienden de dónde nosotros vengamos. What made the difference between Félix García and the other candidates? Bueno, la diferencia entre Félix García y el otro candidato es que Félix García da oportunidades, tiene oportunidades para la comunidad latina, tiene un plan de trabajo que la comunidad latina va a ser bien recibida. El otro candidato que está ahí ahora mismo no le ha dado ninguna oportunidad a los hispanos. Si usted ve en la administración de él, no existe ni un solo latino de alto rango que represente nuestra comunidad. Entonces los latinos tenemos que estar unidos más este año que nunca para que no suceda lo que nos pasó con nuestro hermano Rigo Rodríguez. No podemos dejar que nadie nos amenace ni tener miedo de salir a votar. Tenemos que, el mensaje que le llevo de la comunidad latina es un mensaje de un presidente de Santo Domingo que dijo, no lloren como niños lo que puedan defender como hombre. Así que este año es bien necesario que salgan a votar y apoyar a los candidatos latinos. Entonces, ¿cuál sería el mensaje para la comunidad para este 2 de noviembre que salgan a votar? Bueno, el mensaje es, usted salga, vote, no se deje intimidar. Si usted le dice que... Comunidad, para que este 2 de noviembre salgan a votar. Bueno, mis hermanos, por favor, este 2 de noviembre yo necesito que ustedes hagan ese, ejerzan ese derecho que ustedes tienen de salir a votar, porque lo que me pasó a mí, cuando me quisieron intimidar, cuando quisieron poner nuestra comunidad hacia abajo, cuando quisieron que a nosotros tirarnos abajo de la guagua, como se dice, eso no puede pasar. Y nosotros vamos a enseñarles a todas las personas aquí en el Passaic County y en el estado, que en Patterson, en Passaic, en Wayne, donde sea que nosotros estamos, nosotros vamos a salir a votar. Por favor, salga, vote, llame a su padre, llame a su madre, llame a su hermano, su comadre, salir a votar, porque si perdemos, la moral de nosotros va a quedar muy abajo, y eso es algo que nosotros no podamos hacerlo. Nuestras escuelas, nuestros niños, a todo lo que está pasando aquí, es contra la comunidad hispanoparlante, y eso es algo que me molesta mucho, y yo quiero que mi gente sepa que para nosotros seguir haciendo esa labor necesitamos ese respaldo, y ese respaldo es con el derecho al voto, y usted salía a votar ese día. So, por favor, les ruego que sea lo que sea que usted vaya a hacer ese día, por favor, salga y vote. ¿Cuál sería su palabra? El mensaje mío a mi comunidad es que es muy importante que salgan a votar, que no dejemos que nadie... que puedes hundir el botón, eso es su derecho que nadie se lo puede quitar. Usted quita y pone hasta el presidente de Estados Unidos, así que ese poder es suyo y tiene el derecho de usarlo el día 2 de noviembre para elegir a los dos latinos que estamos corriendo, que es Tomás Gómez y Félix García, junto con Walter Garnes también. Ok, muchas gracias y buena suerte para el 2 de noviembre. Muchísimas gracias por la oportunidad. Buenas noches. Buenas noches. Hiciste todo.